Hola amigos de Mexicanos por España y de Radial FM que nos escuchan en México, reciban un cordial saludo. Yo soy Gabriela Lozano, analista y escritora del Observatorio de México en España. Desde nuestro centro de investigación ubicado en Barcelona, analizamos la imagen de México, el poder cultural y la migración mexicana en España. Hoy les presento un artículo escrito por una de nuestras compañeras en el observatorio, la periodista Margarita Morales, quien desde la ciudad de Valencia nos comparte información acerca de la migración, el COVID y la pérdida de amigos y familiares. Lo más duro y doloroso que han enfrentado los mexicanos que residen en España durante estos meses de pandemia ha sido sin duda el vivir a distancia la pérdida de familiares y amistades en México, sin haber tenido la oportunidad de darles el último adiós. Cuando recién empezó el confinamiento en marzo del año pasado, en un estado de alarma impuesto por el gobierno español, una de las tantas acciones derivadas de este, como el cierre de fronteras aéreas, afectó el pensamiento y sentimiento de muchos mexicanos, quienes viendo con incredulidad lo que sucedía, inevitablemente han llegado a pensar que nunca más volverían a México o se han cuestionado hasta cuándo verán a los suyos. El delicado panorama sanitario no era para menos. Sabido es que el precio de emigrar es alto, lo cual muchas personas asumen, pero lo que nunca nadie se imaginó es que en la decisión de emigrar se incluía vivir en una pandemia en pleno siglo XXI, lejos de la tierra de origen, en unas circunstancias en las que diariamente no dejan de registrarse muertes. Si las consecuencias han sido dolorosas para los españoles en el entorno de la familia, la salud y la economía, los emigrantes mexicanos no se han escapado de las secuelas sociales porque también se han visto afectados laboral y emocionalmente por la pandemia. Aquellos que se vinieron a España por estudios, por una relación de pareja o porque desde México consiguieron un contrato laboral o lo han encontrado ya como residentes, se han visto envueltos en la vorágine de pérdidas de empleo y en los expedientes temporales de regulación de empleo, ERTE, tomando en cuenta que la tasa de paro a principios de este mes de noviembre es del 16.26%, es decir, 0.93 puntos porcentuales en relación a agosto, de acuerdo con la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, INE. Muchos residentes mexicanos se han quedado sin trabajo y con pocas prestaciones de desempleo, lo cual les hace plantearse un retorno, si no inmediato, sí a corto plazo. Otros, sin embargo, como aquellos que son autónomos y propietarios de restaurantes de comida mexicana o que tienen un local con venta de productos mexicanos, han visto tambalear su economía, pero aún así están sobreviviendo a las consecuencias de la pandemia. Sus ventas quizá no son las de antes, pero tampoco han dejado de recibir clientes en sus locales y de recibir compras por internet. El dolor, la tristeza y la impotencia que los mexicanos sienten no solo por lo que viven en España, se agudiza más ante el desolado panorama que, a distancia, se observa en un México roto y quebrado por una pandemia que se ha ensañado con más de 100.000 muertos según las cifras de finales del año pasado. Pero para el dolor humano no hay diferencias raciales ni culturales, porque cuando un virus como el COVID-19 azota al país que nos acoge, es imposible no sentir como propias sus muertes y el dolor de su gente. Aún así, el mexicano es una persona fuerte y valiente, acostumbrada a enfrentar y superar momentos y circunstancias duras y difíciles, como por ejemplo el hecho histórico de haber emigrado principalmente a Estados Unidos durante décadas en busca de una mejor vida a costa de incluso llegar a perderla. Y precisamente por esa fortaleza que nos distingue es por lo que los mexicanos que residen en España seguirán sorteando los desafíos económicos y sanitarios que la pandemia genera. Es parte de la decisión de haber migrado. Si te gustó esta cápsula, te invito a que nos visites en nuestra página web Observatorio de México en España y nos sigas en Twitter. Allí encontrarás más artículos como este que te parecerán muy interesantes. Y ahora volvamos con Toño a cabina y sigamos hablando de buenas noticias.